Él es Rafael García, es director de informática del DAS, quien trabajó para Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión por las chuzadas del DAS. Pero entre sus delitos se conoce que le dio información privilegiada a los paramilitares, quienes la usaron para asesinar al sociólogo Alfredo Correa de Andrés, a la vez que coayudó al mejor estilo de la derecha colombiana a realizar un montaje para que pareciera que tenía vínculos con la guerrilla. Noguera era el jefe del DAS, quien a la vez era supervisado por el expresidente Uribe. Ahora bien, esta fue una entrevista de Rafael García para Noticias 1. Allí declara que él denunció un fraude electoral durante el gobierno Uribe, y esto fue lo que sucedió. Denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Desde entonces la decisión de los colombianos no valía para nada. Nuestros votos eran modificados y en últimas los ganadores eran los que ya estaban en el poder o sus sucesores. Y el país debía creer que había sido nuestra decisión libre y a conciencia. Así era como funcionaba el programa. Programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial en aquel entonces que entregaba la registraduría no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector, es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Lo más vergonzoso es que, según García, este programa no solo era controlado por los grandes políticos, sino por jefes paramilitares como Jorge 40. Y hasta hoy no se conoce el paradero de dicho programa fraudulento. No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó pasar y ese CD quizá dónde quedaría. No, muchísimas. Mucha gente lo tenía. Y hoy día se puede ver. Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan. La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude. L11, 14, 16, los mismos. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entonces. Esperamos que hayan escuchado con atención que si la registraduría no cambió la forma como se cuentan los votos, las probabilidades de que haya fraude son más altas. Y aunque esta es una entrevista de hace más de 14 años, García dijo más claro que el agua que uno de los formularios con los que el programa fraudulento puede operar es el famoso E14, exactamente el mismo formulario con el que acaban de contabilizar los votos en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Y miren el paso a paso de lo fácil que es hacer el fraude. Y claro, eso no requiere mayor, eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo, porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para 3 departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está, pues, creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes y medio imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... Los formularios que mandan. Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes.
en aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena. Pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. Y es probable que usted haya madrugado, haya gastado pasajes, haya hecho fila y haya votado por el candidato de su preferencia, pero al final de cuentas su decisión no haya sido tomada en cuenta. Ahora analicemos cómo pudo ser posible que su voto no haya contado. Para ello vamos a tomar en cuenta la publicación de Pluralidad Z. Hay sospechas de fraude en Bogotá, cada vez aparecen más formularios llenados a la brava, y en la imagen del formulario E14 señalan tachones de colegio, y encima a Galán le colocaron 4.129 votos y a Oviedo 3.513, mientras que mágicamente el resto de los candidatos no recibieron ni uno solo de las casi 8.000 personas que votaron en esa mesa. En este canal nos gusta verificar con la verdad y con la posibilidad de que los colombianos puedan verificar la información por sí mismos. Por eso vamos a ir con el paso a paso de cómo pueden verificar si en su mesa pasó algo similar. Para ello nos vamos a ir a la página de divulgación del formulario E14. El link lo dejaremos en nuestras páginas oficiales de YouTube y Facebook. Una vez allí, a su izquierda deben elegir qué mesa quieren consultar, en este caso alcalde, y en departamento Bogotá. Luego elegimos el municipio, la zona y el puesto. Para esta ocasión elegiremos Bogotá, zona 11, puesto 91, y damos clic en consultar. Allí nos aparecerán las mesas instaladas, pero justo cuando elegimos la mesa 9 nos sale que, por ejemplo, Galán tendría unos 7 votos. Pero tras el tachón que observamos, multiplicó esa cantidad y ahora ya no serían 7 sino 37 votos frente a los 15 de Bolívar. Y en el conteo total también se ve la modificación. Y sí, entendemos que pudo tratarse de un error humano, nadie es perfecto, pero ¿de verdad es posible que todos los errores humanos hayan beneficiado a Galán? Pues en la zona 7, puesto 13, mesa 2, también aparece un tachón con el que el candidato sumó 56 votos. Y asimismo en la zona 1, puesto 1, mesa 3, aparecen borrones con 130 votos para el mismo candidato, y al final del conteo más tachones. En la zona 9, puesto 4, mesa 32, a Oviedo les metieron a las malas 32 votos, a pesar de que ya estaba tachado. Y en la zona 2, puesto 2, mesa 35, usted también puede verificar que con otro tachón Galán pasó de 4 a 44 votos. La realidad es que hay muchas imágenes similares que se comparten en redes sociales, por eso les hemos indicado cómo usted mismo puede verificarlas, pues la desinformación está en todos lados y las reacciones no se han hecho esperar. Alejandro Ocampo compartió las palabras de Dimitri: aproximadamente 5.000 votos manipulados, es un flagrante y alarmante fraude electoral beneficiando a Galán. Bolívar también publicó un llamado a todos los testigos electorales de Bogotá: por favor, no borren de sus celulares las fotos de las actas E14, las vamos a necesitar. Y ante las palabras de Uribe, con las que celebró que el jardín de la democracia se renueva todos los días, Rafael García, su exdirector, le recordó estas fuertes palabras: ese jardín de la democracia durante su gobierno se marchitó. Recuerda aquella expresión de tocó pelarlo, mijito. Jorge Noguera y yo muchas veces la escuchamos. Lo gracioso es que el senador Miguel Uribe dijo que no le cabía la menor duda de que en 2026 iban a tener elecciones, pero que estaba seguro que quien hoy gobierna va a querer robárselas. Por supuesto que estamos buscando la mejor asesoría y el mejor acompañamiento. Y hoy tengo el honor de anunciarle al país que tengo un equipo con el que vamos a asumir no solo la candidatura, sino también estamos construyendo el ejército para cuidar los votos más grande que haya visto este país frente a la posibilidad de un fraude electoral. Porque atención, a mí no me cabe la menor duda que en el 26 vamos a tener elecciones, pero estoy seguro que quien hoy gobierna va a querer robárselas. La lección más importante de Venezuela es que no solo se trata de conseguir votos, se trata de protegerlos. Y precisamente la persona que usted menciona hace parte del equipo electoral de María Corina, el equipo que logró demostrar un fraude electoral en medio de una dictadura, y al mismo tiempo una persona que ha acompañado al presidente Nayib Bukele durante años. Pero esta asesoría lo que le puede dar la tranquilidad a los colombianos
es que no solamente construiremos la mejor campaña para ganar, sino que tendré el mejor equipo para cuidar los votos y para gobernar. Video que compartió Última Hora Caracol y que el presidente Petro respondió: el ladrón juzga por su